Michael Healy Lacayo, en su primera comparecencia como presidente del COSEP, señaló que del corto a mediano plazo, la organización gremial estaría diluyéndose de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de modo que los empresarios estarían representando al sector privado en carácter personal. Con ello se interpreta que los miembros del COSEP estarían dentro de la agrupación opositora de forma temporal. Los estatutos de la Alianza Cívica, que fueron prácticamente formulados el año pasado, fueron bien claros ya. Prácticamente estas instituciones ya no forman parte, ¿verdad?, de la Alianza Cívica, pero lo que tengo entendido que dicen los estatutos es que son las personas que están ahí ahora las que representan, ¿verdad?, los sectores que están, especialmente en el sector empresarial, ¿verdad? Por lo tanto, ya estas instituciones en corto o mediano plazo ya no las vas a estar viendo en la Alianza Cívica, sino lo que van a estar ahí son personas y empresarios representando al sector empresarial. La Organización de Víctimas de Abril, la Unidad Gremial por Nicaragua, Nicaragüenses en el Mundo y la Plataforma de Acciones Retorno al Grito de Abril realizarán este 10 de septiembre una conferencia de prensa online donde exigirán a la Organización de Estados Americanos declarar ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega. Entre los argumentos que resaltarán para fortalecer su petición se encuentran las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, lo que está plasmado en los casi 100 presos políticos que el régimen se resiste a dejar en libertad y en la prohibición de marchas pacíficas o el peligro que representa en el país ondear la bandera azul y blanco. Asimismo, presentarán un panorama del mal manejo de la dictadura frente al COVID-19. Esta nueva presión llega con el objetivo de que, en caso de lograrse, los gobiernos de la región tengan la posibilidad de presionar con sanciones bilaterales que obligarían a la administración Ortega Murillo a sentarse a negociar y parar la represión en el país, así como garantizar los derechos constitucionales y elecciones libres y transparentes. Al menos 4 ciudadanos nicaragüenses fueron sacados de sus casas por la fuerza y sin ninguna orden judicial por parte de efectivos de la policía del régimen de Daniel Ortega, como respuesta a la acción de protesta de la Alianza Cívica, que denominó Operación Preso 198, en la que pegaron papeletas advirtiendo a Ortega que se va del poder. La policía allanó y capturó sin dar explicación primero a Juana Castellanos, habitante de Ocotal y directiva departamental en Nueva Segovia de la opositora Alianza Cívica. A la activista se la llevaron hacia la estación policial de Ocotal. Casi al mismo tiempo, pero en Juigalpa Chontales, los uniformados ejecutaron un operativo de allanamiento y secuestro contra la casa de Alcides Díaz Castilla, a quien también trasladaron a la delegación, donde continúa detenido arbitrariamente. La misma suerte corrió la doctora, activista y colaboradora de la Alianza, Julia González, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Juigalpa. Los antimotines además secuestraron al esposo de González, el también doctor especialista en patología, Eric Rafael Barberena Zelaya, de 61 años y jubilado, y al hijo de la pareja de médicos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Marlin Balmaceda.